pintar es traer la memoria de los abuelos que habitaron milenariamente nuestros territorios. Pintar es pintar el rostro de nuestras divinidades como las perdices poderosas, como el Chispas y el Huangas, como la Guajacurá, como todos los espíritus que habitan en cada uno de los rincones que tiene nuestro territorio. El territorio está pintado de todos los colores, de todos los matices, en las nubes, en los ríos, en los árboles, en nuestros rostros que tenemos de nuestra madre territorio. En el rostro y en la pintura que tenemos nuestras ruanas, las chiracatanas, nuestras cusmas, nuestros ojos, nuestros árboles, nuestras lomas, nuestros cerros, nuestros frailejones. Pintar es entonces dibujar los rostros de nuestros espíritus que poblan la madre territorio. Nuestros territorios tienen las huellas invisibles plasmadas en las piedras, los ríos, montañas y cascadas. Huellas graficadas en las constelaciones, en los tejidos como en el rostro de los que habitamos. Hemos olvidado cómo ver lo invisible. La pintura trae las memorias y recuerdos. Es leer esas memorias, leer esas historias, escuchar al territorio, la voz de los espíritus de las deidades invisibles que cuentan los mayores. Caminar el territorio para pintar el territorio, caminar el territorio para pintar pensamiento, caminar el territorio para pintar palabra, para pintar memoria. Y al pintar memoria y caminar el territorio, también pintar, caminar y pintar los derechos que nos corresponde a las comunidades. En este sentido, caminar y graficar, caminar y memorizar, pintando también el pensamiento de lo que es la tuta, el origen de los ancestros de los cumbales. También dejamos sembrando aquí el símbolo geométrico de nuestros mayores, y en base de este simbolismo geométrico de nuestros mayores, de la grafía de nuestros mayores, recordando con el bastón, caminando el bastón, con la grafía nueva para recordar la escritura de nuestros ancestros. Aquí están la escritura de nuestros ancestros, la escritura propia, la escritura sagrada, y vamos a dejar aquí en ofrenda a la madre.
Sí, nos iniciamos pues pintando la memoria, nos iniciamos pintando la grafía que han dejado los abuelos, la grafía que han dejado plasmando en el territorio, los calendarios que están en la memoria. Todo eso ha sido parte como de recordar un poco y como no hay escrito ni pintado, entonces ha sido una como de las maneras de tratar de recuperar esa memoria, trayéndolo a la pintura, al lienzo. Y ese ha sido un motivo, entonces, como una pasión de traer esa la memoria de los abuelos y la historia de los abuelos, las costumbres de los abuelos, los secretos de los abuelos. Escuchar la memoria de los mayores. Y al escuchar esa memoria de los mayores, volverla un signo dentro de uno, ¿no? Como recrearla, esa memoria, dentro de la memoria de uno, a través de la mano de uno y a través del pincel o del lápiz, del color y de la forma que se expresa el mayor. Otra cosa es cuando estamos en el momento sagrado del remedio, ya sea coca, ya sea remedio de yajecito, o ya sea cuando dormimos con las maticas, con las florcitas de la guamuca. Entonces son instintos que activa la memoria otros elementos. Entonces eso ya también es parte pues de la pintura. Entonces cuando el sueño, cuando el ensueño, cuando la pasión o cuando la visión nos da, hace parte entonces de traer acá la memoria en la pintura. Que yo pues me conversaba a mis mayores antiguas, ¿no? Que era la han tenido el espíritu de la visión de Chutún, que lo habían criado los mayores antiguas y que lo habían criado con unos médicos yendo a traer para allá para el Putumayo. Y él allá lo han criado, que es lo que pedía, que si lo querían en cuy, en culebra, en lagartija. Todo eso que era que lo transformaba. Y yo lo vi desde en San Martín. Era un cuy rojo, pero era los pelazos así, grandote. Bueno, muy bonita la versión. Interesante, pues creo que para los niños. Eso. Para que en alguna ocasión también ellos se den cuenta cómo es la tradición de los mayores, como la memoria que los abuelitos han guardado y nos han enseñado. Bueno, tenemos de presente aquí lo que nos enseñó Mamá Rosa Taramuel. Hoy también la escuchamos alguna versión, ¿no? Hoy la contó de otra manera la versión, pero es un poco parecida a la versión que nos habla del Chutún. Cuando lo miraba hoy nos dijo que tenía patas. Cuando me contó la primera vez era un caracol que se envolvía y se desenvolvía, que se envolvía y se desenvolvía. Y que al desenvolverse emanaba de ahí como una corneta, como una flor de guanto, y ahí salían todas las variedades de la diversidad de la naturaleza como de los animales.
Entonces de ahí se retomó este para hablar de la sabiduría de los abuelos, porque según Mamá Rosa dice que los segundoyes, los sabios, crearon en forma de un gato el chutún, pero ese gatico chutún se transforma en todo eso. Y que al transformarse en todo eso, vive en la naturaleza, por eso están los sapitos, pero de ahí también echa raíces la madre naturaleza, pero acá se transforma en la mariposa y se transforma en quinde. Nos habla mucho de los cuyes y nos habla también de las semillas, de la fecundidad y de muchas otras cosas con el cual pues nosotros hemos ido tomando un poco la lectura de tratar como de llevar de la memoria del abuelo a tratar de ponerle un poco de estética acá en el mensaje de la grafía. Aparte de los secretos y de los misterios de los abuelos, también es como el misterio de las plantas y de los árboles. Una de ellas es la que estamos aquí, la planta conocida como la hoja de la vieja o la guaja. Según los abuelos, aquí estaría el espíritu del espíritu del árbol, el espíritu de la montaña. Pero ya para la visión y la intuición y la inspiración de preguntarle a la planta, de preguntarle al espíritu, que se revele el rostro del espíritu. En algún instante ella ha sido que se le ha revelado a uno. Entonces, no está uno ni dormido y está despierto, pero cerrado los ojos. En ese momento, entonces, el espíritu aparece, una deidad, una beldad indígena de color, de nuestro color, con su vestido de color rojo, al color rojo conforme está aquí, con sus granos de oro, con sus cabellos, con su físico, con su sonrisa. Y lo que ella le dice es que para escribir Guaja Curar se escribe de tal manera. Entonces allí le enseña a uno. No está en la memoria de los abuelos, sino que ha sido ya como una revelación del misterio de la planta hacia uno. Y claro, de eso acá es fácil entonces uno inspirarse en hacer el boceto del espíritu de la planta. Entonces, ha sido varios procedimientos o varios procesos que ha tenido la pintura, que ha tenido la recuperación de la memoria, ¿no? Entonces son, no solamente es el gusto, no solamente es la pasión, y no solamente es recibir la transmisión de la memoria de los abuelos, sino que también ya lo que hablan los mayores, los espíritus o las energías hacen que pinte en la mente, y al pintar en la mente entonces uno pueda reproducirlas en el lienzo, ya sea con las tinturas naturales, ya sea con el óleo, ya sea con el acrílico, y poderlo entonces materializar en el dibujo. Cuando hago la lectura de su obra me gusta porque puedo entender que es usted mismo quien habita en sus cuadros, en su pintura. Se puede ver que es muy espiritual, que todo este proceso viene desde los años primigenios, incluso de la existencia de las comunidades indígenas, y que tiene un valor muy sincero, honesto y consciente para
hacer procesos comunitarios. Creo que el resto de los seres humanos que habitamos nos hace falta mucho, es reconocer y entender que la esencia que usted pinta en estos cuadros sirve para consolidar otros procesos. Y a veces los seres humanos que hacemos parte de esta misma comunidad estamos enfocados en el valor material, en el valor tal vez político, antes que llevar un valor educativo de la misma planta, desde los colores y del trazo que usted lo hace, que lo trae del sueño, de la misma guaja, del espíritu. Creo que nos hace mucha falta concientizarnos, entender y poder plasmar buenos resultados en función de toda esta maravilla que habita en nuestros territorios y en la naturaleza. Pinta de pensamiento, uno considera que son como varias respuestas, ¿no? Por ejemplo, pinta de pensamiento o visión de cabeza, que dicen los otros, ¿no? O pensar en cabeza fría. Entonces, todos esos conceptos también surgen acá, en la pintura. Como de la fuerza del pensamiento de uno, pero como del pensamiento también ancestral. Entonces uno dice pensar en cabeza fría, uno quiere decir que tiene que tener una gran memoria acumulada en la mente para poder pensar en cabeza fría, porque si no, no piensa, no plasma una idea. Porque a veces uno cree que acá un pincelado no es pensamiento y se nota que sí es pensamiento. Entonces es como pinta de pensamiento. Y la otra es pinta de remedio. Entonces, cuando uno se pega pues sus dos cocotados de yaje, pues ahí sí lo hace es dar vueltas acá y ahí sí chispea ¿no? la energía acumulada mental, pero que es otra cosa. Y el sueño, que es como lo que nos traen las plantas, esa es como otra, pues le llamo yo, ¿no? Como la activación del misterio de la magia de la planta que tiene y que se conecta con uno, ¿no? Es entonces, que son como técnicas, es decir, si yo hubiera pasado por una escuela de arte, a lo mejor allá me hubieran también enseñado varias técnicas, ¿no? Pero acá, como lo que se dice empírico, uno entonces dice, ah, jolico, ¿Cómo puedo hacer? Entonces, pues le voy a rogar a las plantas que me ayuden a pintar. Y claro, pues uno, por eso tengo el guanto amarillo. Y al menos cuando le coloco chuchitos de ahí de la planta de la guaja, y por la noche, pues pinta de la brava. Pero no es pinta a diferencia del yagé. Entonces, sí le da una revelación el misterio de la planta. Entonces, ahí ya es diferente a tener uno una técnica como más natural. La danza de la tierra es la danza del pensamiento. Nuestros seres antiguos danzaron y ordenaron el territorio. El mundo de arriba deja ver la blancura de los nevados, el mundo de abajo la negrura de la tierra. Las manos subieron y toparon al sol, las manos bajaron y se hundieron en el mar. Desde los tiempos milenarios venimos danzando. Esta es la danza del pensamiento. Es la pintura del pensamiento.
Bueno, aquí en el territorio en donde abunda mucho la planta milenaria del frailejón, y dentro de su corazón está la médula, está la esencia misma de la energía cósmica y del territorio. Y por eso con Sabina hemos venido aquí a probar esa esencia que está en el corazón de la planta y que también llegaría a nuestro corazón humano y a nuestro espíritu del pensamiento, para poder entender y comprender la verdadera esencia. Por eso cada vez que anda uno en los páramos es de andar en silencio y andar con todo el respeto, porque en todas estas plantas están los espíritus guardianes de la naturaleza. Bueno, para mí pintar es como parte de una pasión, pero también como la recreación de un don, dicen los mayores, ¿no? Un don que inicia desde la concepción en el vientre de nuestra madre. Porque unos tenemos un don de sembrar, otros tenemos el don de curar, otros tenemos el don de ser músicos, otros tenemos el don de ser chagreros, de hacer el tejido, el don de curar, el don de caminar. Y desde ahí, pues, pintar ha sido esa pasión de poder escribir en otro lenguaje, ¿no? En un lenguaje que se ha estado perdiendo, porque, pues, los ancestros pintaron mucho, ¿no? Hay mucha pictografía en donde refleja todo un conocimiento y un pensamiento de una memoria milenaria de las distintas fases de la cultura de los pastos. Lo que uno enseña es cómo despertar esa memoria que está empañada, que está con hollín, decimos nosotros, que está guardada. Entonces, a través de la pintura, uno piensa que de ahí uno activa otra vez la memoria de la comunidad, no tanto niño, joven y adulto, ¿no? Entonces, ese es como el mensaje que da la pintura, ¿no? Thank you.